A tan solo cinco días de las elecciones catalanas continúa el debate de la posible independencia de Cataluña. Esta vez el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advierte de que un Parlamento autonómico no tiene poder para proclamar la independencia de un territorio parte de un Estado miembro, ya que solo puede hacerlo el derecho constitucional del país en cuestión. Así lo ha manifestado el jefe del Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita al eurodiputado popular Santiago Fisas. Además, ha añadido que no le corresponde a la Comisión manifestar su opinión sobre cuestiones de organización interna relacionadas con las disposiciones constitucionales de un Estado miembro en particular. Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido que, aunque él es partidario de que gobierne siempre la lista más votada, en este caso, Jun Spelsi, a la que las encuestas otorgan la victoria, lleva en su programa la ruptura de las reglas del juego, la liquidación de la Constitución y de la soberanía nacional y la destrucción de España. En una entrevista en Onda Cero Rajoy considera que si los independentistas son la lista más votada, pero no obtienen mayoría absoluta el 27 de septiembre, sería muy sensato y razonable construir un gobierno catalán que sea alternativa a quienes quieren liquidar España. En el caso de que tras el 27 es el Parlamento catalán inicie el proceso para declarar la independencia, el presidente del gobierno ha avisado de que acudirían al Tribunal Constitucional.